con la ESI, ¿qué nos gustaría que el sindicato hiciera con la ESI? Y quiero, creo que compartimos la mayoría de quienes estamos organizando este congreso. ¿Qué haríamos con la ESI? Esto que hicimos hoy día, esto que se va a terminar mañana, este congreso, poder reunirnos a discutir. Lo importante era que este espacio se pudiera generar. Lo importante es que este espacio de aquí pudiéramos sacar muchas campañas, dar estos temas, poder discutir, poder encontrarnos con las trabajadoras y los trabajadores de educación para poder mencionar, dar estos debates y sacar conclusiones. Me permitió asumir en principio y revisar mi historia de personal desde esa niña y a partir de allí empezar a pensar desde la sexualidad, diferenciar la sexosofía, que es lo que todos tenemos y lo que creemos que es la sexualidad, de los conocimientos científicos, y también comprender que los conocimientos científicos se van reformulando, porque precisamente, ¿qué es lo que hacen los científicos? Investigar. ¿Qué investigan los científicos? ¿Cuál es el desafío? Y bueno, ver qué cosas nuevas hay en relación a lo que es. Vengo aprendiendo. Porque básicamente cuando pensé en esta intervención, recordando también nuestro coloquio anterior, del que disfrutamos tanto, no quiero dejar de nombrar algunas personas que estuvieron en ese coloquio, porque algunas de esas personas ya no están. Nosotras en 2013 invitamos a Loana Berkins. Y Loana... Somos luces, la frontera, somos libres, somos buenas, somos todo lo que sea. Somos viento, somos cauce, somos también navegantes. Somos hijas de la tierra. Claro, uno mismo se va posicionando y ahí nosotros mismos estábamos conformes con nuestro cuerpo. O sea, hay toda una serie de preguntas que se hicieron, depende de la realidad escolar, porque todo parte de la realidad institucional. Bueno, la verdad es que fue una jornada muy linda en cuanto a uno mismo, cómo se abrió los docentes, por eso digo que lo más importante es el equipo. Se presentó todo el material, se dijo que había, que no había, se pasaron todos los enlaces, porque tanto en las jornadas de SUTE como en las del gobierno pasaron muchos enlaces, muchos videos, para que siempre cuando uno busque esos referentes que se sabe que de alguna manera ya están claros y ya están mirados por psicopedagogos, por psicólogos, porque eso también es un fuerte para uno, decir, bueno, mira, este material es de la Dirección General de Escuelas, tanto con los directivos como con los papás. De esa jornada surgieron después estas redes de trabajo. O sea, el tema de la sexualidad surge todo el tiempo. Yo trabajo en teatro, por ejemplo, y bueno, he aprovechado esa instancia, que también se trabaja por proyecto en jornada extendida, para tocar estos temas referidos a violencia de género, a sexualidad, bueno, a diversidad y demás. Bueno, y respecto a lo que decía también la compañera, la que estaba atrás, que también está como, digamos, pensado que el directivo o las jerarquías superiores de la institución velan por la pedagogía de la escuela, yo disiento en eso, porque no es siempre tan así. A mí, por ejemplo, me ha tocado vivir escenas con los directivos o los regentes donde me han planteado por qué llevo el pañuelo verde en la mochila y me han pedido que me lo saque, que se lo han hecho un montón de compañeras, porque se ha conocido, digamos, eso. Y tiene que ver con lo que también decía la compañera, de que hay que plantarse y darse cuenta de que uno es parte de la institución y de ese cuerpo institucional, y decir, bueno, pero así como yo tengo el deber de dar una clase frente a alumnos, también tengo el deber de exigir y hacer respetar mis derechos y mi libertad de pensamiento. Y acá estamos hablando de cuestiones sociales y no de cuestiones dogmáticas, que son dos cosas distintas. Pero lo dogmático queda para mí en lo privado, y yo tengo
materias que no tienen en su currícula nada que ver con el ESI. Y yo vengo acá porque en realidad a mí me interesa saberlo, pero los profesores que están en el área me dicen, yo no puedo poner en mi currícula nada con respecto a eso, y bueno, parte de lo que decía la profesora, que tienen miedo a lo que les van a preguntar los chicos, pero también por otra parte tienen miedo, y lo digo entre comillas, de los padres. O sea, decir, a mí me viene un padre a decirme por qué yo le dije tal cosa, y si yo qué voy a hacer, si es impostura. Entonces creo que la capacitación es sumamente importante. O sea, yo por ejemplo siento que por ahí, cuando largan lineamientos generales desde el Estado, te dicen, bueno, ahora tienen que dar todos ESI. Y nosotros nos quedamos con, ¿y yo qué hago con el ESI? Si a mí nadie me dio nada, o sea, yo no sé a dónde ir para decir, bueno, yo me capacito el ESI. Bueno, el gobierno, muchos docentes se han enterado de distintas capacitaciones. Por ejemplo, ESI en adultos, ESI en media, dependiendo de cada orientación o modalidad. Y yo quería contar una situación cortita y dejo eso, que tiene que ver justamente... Y estamos hoy concluyendo una hermosa jornada de trabajo en el primer Congreso Regional de Educación Sexual Integral, del cual muchas organizaciones formamos parte, porque a pesar de nuestras diferencias políticas entendemos que la ESI es un derecho y es una obligación de todos los docentes, de todos los espacios políticos poder garantizarla. Así que hemos concluido en este hermoso congreso que hoy termina su primera jornada y que bueno, mañana nos espera una jornada mucho mejor y más bella. Y bueno, estamos muy contentas de la respuesta, porque entendíamos que era una necesidad, que de ESI había que hablar, que ESI es un derecho y que necesitábamos poder trabajar sobre estos temas, y que evidentemente la docencia mendocina y de la región, porque ha venido gente de San Luis, de San Juan, necesitaba poder tener un espacio en donde hablar estos temas y poder expresarse y sacarse las dudas. El día, la jornada de hoy y la de mañana van a ser un antes y un después en el desarrollo de la educación sexual integral en las escuelas, en los distintos niveles y también en los ámbitos no formales, ¿no? Porque durante toda la jornada de hoy hemos podido hacer una reflexión crítica sobre lo que se viene haciendo y sobre todo encontrar las claves para seguir desarrollándonos en esta temática, que no es una temática, porque esto realmente es una dimensión política de nuestras vidas. Nos impacta, nos afecta, nos atraviesa, estamos encarnadas, y creo que mucho de lo que se ha dicho hoy tiene que ver con la posibilidad de habilitar espacios de escucha, habilitar espacios básicamente para intercambiarnos experiencias y escucharnos básicamente entre estudiantes y docentes. Salimos, creo, hoy y mañana seguramente mucho más convencidas, convencidos y convencides de que tenemos que exigirle al Estado la implementación de políticas públicas y tenemos que, como siempre, motorizar nosotres, lo que tiene que ver con nuestras vidas, ¿no? Básicamente eso. Creo que es un antes y un después, y que esto nos da un envión, un impulso fenomenal, y que forma parte de la marea verde. Es así. Así que el patriarcado va a caer.